limitadamente para ellos. Soy José, este es el último río del mundo. Recuerdo que mi abuelo me contaba. Era lo lindo vivir cuando había abundante agua. Hasta recuerdo que había muchos jóvenes. También recuerdo que había muchos jóvenes, adultos y niños que hasta jugaban con el agua. Recuerdo que cuando mi abuelo me contaba que era lo lindo vivir cuando había abundante agua. Hasta recuerdo que habían muchos jóvenes y niños que jugaban y se divertían mucho con el agua. Recuerdo también que mi abuelo me contaba que habían grupos de niños y jóvenes que luchaban por mantener el agua y así no poder desperdiciarla. Los ríos están secos. El agua es muy costoso. Y solo los ricos pueden tenerla. Queremos agua, queremos vivir. Queremos agua, queremos vivir. Nos están acaparando el agua, es los ricos. En este momento nos encontramos con la misión específica de defender los últimos recursos de agua. El acceso a este recurso generalmente está por las empresas privadas, las empresas multinacionales que están acaparando toda esta agua y de aquellas personas que cuentan con mucho dinero para poder comprar el agua. En estos momentos hay miles de hombres y mujeres que salen a las calles para conseguir un vaso de agua para sus hijos. Hasta se prostituyen para conseguirla. Los ríos están secos, el agua es muy costoso, solo los ricos pueden tenerla. Recuerdo que cuando mi abuelo me contaba que era lo lindo vivir cuando había abundante agua. Porque así como está nuestra vida hoy, en cualquier momento podemos perderla y eso es un riesgo muy serio. Vencido ni vencido, y al final todos ambos se han herido. No quedan fuerzas para seguir, la sed y el hambre consumen,
se ha invertido dinero para destruir.